A más de un mes de las elecciones presidenciales y faltando 113 días para Navidad, en Venezuela ya comienzan a sonar los villancicos y cascabeles. O al menos eso es lo que quiere Nicolás Maduro. Septiembre y ya huele a Navidad. El presidente de Venezuela no quiere esperar al 25 de diciembre. Y es que, en medio de la tensión política, decidió anunciar en su programa Maduro Más que Navidad se adelanta. En agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! Y no es la primera vez que el espíritu navideño se anticipa. Desde 2013, Maduro decidió ser el viejito pascuero de Venezuela, agendando a su interés la fiesta cristiana. Una medida criticada y tildada por la oposición como una maniobra para desviar la atención pública. Pero esto no es nuevo. Maduro, cada vez que tiene un problema del cual no puede salir, recurre a esta iniciativa populista y demagógica. Hasta ahora no se han confirmado los beneficios navideños a los que podrán acceder los venezolanos, pero se espera que el gobierno entregue ayudas estatales, aguinaldo a los trabajadores, una canasta de alimentos y juguetes para los niños. Oportunidad para el gobierno de hacer un guiño a la figura predilecta del chavismo. Super Bigote, la figura de acción basada en la caricatura que personifica a Nicolás Maduro como un superhéroe. Fue el emblema de los regalos entregados en 2022. Esto es una burla para ellos, porque ¿cómo le van a dar esta porquería de regalo? Nicolás Maduro intenta tapar con un dedo el problema de persecución política. Y es que solo unas horas antes de su anuncio navideño, el Poder Judicial venezolano emitió una orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González por presuntos delitos como conspiración y terrorismo. Su paradero es desconocido. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Más de 10 países latinoamericanos, Estados Unidos y la ONU han manifestado su rechazo a la orden de detención contra González y denuncian un clima de persecución. Tensión máxima en la política venezolana, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro ya prepara los villancicos, las luces de colores y los regalos, a 28 días de la Navidad en Venezuela.